En este día histórico, el 25 de marzo, el Papa Francisco consagró a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. El Santo Padre señaló que no es una fórmula mágica, sino un acto espiritual que refleja la plena confianza de los hijos que en la tribulación de esta guerra cruel e insensata que amenaza al mundo, recurren a la Madre, entregándose totalmente a ella. A su corazón inmaculado, a Rusia, a Ucrania y para encomendar a toda la humanidad. María, Madre de Dios y Madre nuestra. Oh María, Madre de Dios y Madre nuestra, nosotros en esta hora de tribulación recurrimos a ti. Tú eres nuestra Madre, nos amas y nos conoces. Nada de lo que nos preocupa se te oculta. Madre de misericordia, muchas veces hemos experimentado tu ternura providente, tu presencia que nos devuelve la paz. Porque tú siempre nos llevas a Jesús, príncipe de la paz. Nosotros hemos perdido la senda de la paz. Hemos olvidado la lección de las tragedias del siglo pasado, el sacrificio de millones de caídos en las guerras mundiales. Hemos desatendido los compromisos asumidos como comunidad de naciones y estamos traicionando los sueños de paz de los pueblos y las esperanzas de los jóvenes. Nos hemos enfermado de avidez, nos hemos encerrado en intereses nacionalistas, nos hemos dejado endurecer por la indiferencia y paralizar por el egoísmo. Hemos preferido ignorar a Dios, convivir con nuestras falsedades, alimentar la agresividad, suprimir vidas y acumular armas, olvidándonos de que somos custodios de nuestro prójimo y de nuestra casa común. Hemos destrozado con la guerra el jardín de la tierra. Hemos herido con el pecado el corazón de nuestro Padre, que nos quiere hermanos y hermanas. Nos hemos vuelto indiferentes a todo y a todos, menos a nosotros mismos. Y con vergüenza decimos, perdónanos, Señor. En la miseria del pecado, en nuestros cansancios y fragilidades, en el misterio de la iniquidad del mal y de la guerra, tú, Madre Santo, nos recuerdas que Dios no nos abandona, sino que continúa mirándonos con amor, deseoso de perdonarnos y levantarnos de nuevo. Es Él quien te ha entregado a nosotros y ha puesto en tu corazón inmaculado un refugio para la Iglesia y para la humanidad. Por su bondad divina, estás con nosotros e incluso en las vicisitudes más adversas de la historia, nos conduces con ternura. Por eso recurrimos a ti, llamamos a la puerta de tu corazón, nosotros, tus hijos queridos, que no te cansas jamás de visitar e invitar a la conversión. En esta hora oscura,
Ven a socorrernos y consolarnos. Repite a cada uno de nosotros: ¿acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Tú sabes cómo desatar los enredos de nuestro corazón y los nudos de nuestro tiempo. Ponemos nuestra confianza en ti. Estamos seguros de que tú, sobre todo en estos momentos de prueba, no desprecias nuestras súplicas y acudes en nuestro auxilio. Così hai fatto a Cana di Galilea quando hai affrettato l'ora dell'intervento di Gesù. Así lo hiciste en Cana de Galilea cuando apresuraste la hora de la intervención de Jesús e introdujiste su primer signo en el mundo. Cuando la fiesta se había convertido en tristeza, le dijiste: no tienen vino. Repíteselo otra vez a Dios, oh Madre, porque hoy hemos terminado el vino de la esperanza. Si è dileguata la gioia, si è annacquata la fraternità. Se ha desvanecido la alegría, se ha aguado la fraternidad. Abbiamo smarrito l'umanità, abbiamo sciupato la pace. Hemos perdido la humanidad, hemos estropeado la paz, nos hemos vuelto capaces de todo tipo de violencia y destrucción. Necesitamos urgentemente tu ayuda materna. Accoglie dunque, oh madre, questa nostra supplica. Acoge, oh madre, nuestra súplica. Tu stella del mare, non lasciarci naufragare nella tempesta. Tu estrella del mar, no nos dejes naufragar en la tormenta de la guerra. Tu arca de la nueva alianza inspira proyectos y caminos de reconciliación. Tú, tierra del cielo, vuelve a traer la armonía de Dios al mundo. Extingue el odio, aplaca la venganza, enséñanos a perdonar. Líbranos de la guerra, preserva al mundo de la amenaza nuclear. Reina del Rosario, despierta en nosotros de la necesidad de orar y de amar. Reina de la familia humana, muestra a los pueblos la senda de la fraternidad. Reina de la paz, obtén para el mundo la paz. Il tuo pianto, madre, smuova i nostri cuori induriti. Que tu llanto, madre, conmueva nuestros corazones endurecidos. Que las lágrimas que has derramado por nosotros hagan florecer este valle que nuestro odio ha secado. Y mientras el ruido de las armas no enmudece, que tu oración nos disponga a la paz. Que tus manos maternas acaricien a los que sufren y huyen bajo el peso de las bombas. Quanti sono costretti a lasciare le loro case e il loro paese. Que tu abrazo materno consuele a los que se ven obligados a dejar sus hogares y su país. Que tu corazón afligido nos mueva a la compasión, nos impulse a abrir puertas y hacernos cargo de la humanidad herida y descartada. Santa Madre de Dios, mientras estabas al pie de la cruz, Jesús, viendo al discípulo junto a ti, te dijo: ahí tienes a tu hijo, así nos encomendó a ti. Después dijo al discípulo, a cada uno de nosotros: ahí tienes a tu madre. Madre, queremos acogerte ahora en nuestra vida y en nuestra historia, en esta hora de la humanidad agotada y abrumada. Está contigo al pie de la cruz y necesita encomendarse a ti, consagrarse a Cristo a través de ti. El pueblo ucraniano y el pueblo ruso, que te veneran con amor, recurren a ti, mientras tu corazón palpita por ellos y por todos los pueblos diezmados a causa de la guerra, el hambre, la injusticia y la miseria. Noi dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente. Por eso, Madre de Dios y nuestra, nosotros solemnemente encomendamos y consagramos a tu corazón inmaculado nuestras personas, la Iglesia y la humanidad entera, de manera especial Rusia y Ucrania. Acoge este acto nuestro que realizamos con confianza y amor. Haz que cese la guerra. Provee al mundo de paz. El sí que brotó de tu corazón abrió la puerta de la historia al Príncipe de la Paz.
Confiamos por medio de tu corazón la paz. La paz llegará a ti, pues te consagramos el futuro de toda la familia humana, las necesidades y las aspiraciones de los pueblos, las angustias y las esperanzas del mundo. Que a través de ti la divina misericordia se derrame sobre la tierra y el dulce latido de la paz vuelva a marcar nuestras jornadas. María, dona del sí. María, mujer del sí, sobre la que descendió el Espíritu Santo, vuelve a nosotros la armonía de Dios. Tú que eres fuente viva de esperanza, disipa la sequedad de nuestros corazones. Tú que has tejido la humanidad de Jesús, haz de nosotros constructores de comunión. Tú que has recorrido nuestros caminos, guíanos por sendas de paz. Amén. El Santo Padre ofrece unas flores a la Virgen y se acerca para venerarla y seguir suplicando por la paz del mundo, la paz en Ucrania, para consagrar a Rusia, a Ucrania y a toda la humanidad. El incienso a la Virgen María, en él las plegarias que suben al cielo para ser recibidas por su Hijo y concedernos la paz. Que tu llanto, Madre, conmueva nuestros corazones endurecidos. La plegaria del Santo Padre en la consagración
al Inmaculado Corazón de la Virgen María Consagración de Rusia y Ucrania, de toda la humanidad, encomendando también a toda la humanidad. Acoge, oh Madre, nuestra súplica. Tú, estrella del mar, no nos dejes naufragar en la tormenta de la guerra. Tu arca de la nueva alianza inspira proyectos y caminos de reconciliación. Tú, tierra del cielo, vuelve a traer la armonía de Dios al mundo. Continuemos todos en oración y sobre todo vivamos también el compromiso de la consagración, pues la consagración debe conllevar a un compromiso de construir la paz, de que todos podamos ser constructores de la paz en la humanidad, anunciando y siendo testigos del Evangelio. Gracias por acompañarnos, gracias a todos los medios de comunicación, radio, televisión e internet que han seguido esta transmisión de Vatican Media a través de Mundo Visión, la operación técnica de Simone Coali y Victorio Rossi. En la dirección del estudio, Maximiliano Manichetti. Les saluda, se despide el padre Joan Pacheco en nombre de la redacción de Vatican News en español. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus. Concluyamos como dijo el Santo Padre, por eso recurrimos a ti, llamamos a la puerta de tu corazón, nosotros tus hijos queridos, que no te cansas jamás de visitar e invitar a la conversión. En esta hora oscura, ven a socorrernos y a consolarnos. Repite a cada uno de nosotros, ¿acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Por eso, Madre de Dios y nuestra, nosotros solemnemente encomendamos y consagramos a tu corazón inmaculado nuestras personas, la Iglesia y la humanidad entera, de manera especial Rusia y Ucrania. Oremos por el Papa Francisco, por su gran misión que está haciendo con la Iglesia Católica, por el fin de la guerra y por la conversión de nosotros los pecadores. Y que reine, Señora, tu Inmaculado Corazón. Ruega por nosotros ante el trono de Dios. Alabado sea Jesucristo.